Señores, muy buenos días, gracias por estar a esta hora de la mañana. Aquí comienza su programa La Cosa Como Es, correspondiente a esta jornada. Hoy para mí es un día muy especial. Iniciamos aquí en La Cosa Como Es una serie de 5 programas, programas que además vienen inyectadas de sangre joven. Son los jóvenes los grandes protagonistas de estos diálogos Hambre Cero que están auspiciados por la FAO. Agradezco a la FAO y a su embajadora especial para América Latina y el Caribe, para el área del Caribe, por estar en esta mañana acá y por haber auspiciado y participado en una idea tan novedosa que sobre todo es necesaria para la República Dominicana, Guadalupe Valdés. Quiero agradecer a todos ustedes que ya están en sintonía y por supuesto a los medios de comunicación que nos han ayudado y han fortalecido las expectativas de esta población. Espero estar a la altura. Agradezco a los que están a través de Teleradio América 45 o 12, dependiendo su señal de cable. Y por supuesto, como cada mañana, estamos transmitiendo en vivo por nuestro canal de YouTube. Entren, suscríbanse, ahí tienen a mano derecha arriba, en esa esquinita roja, ustedes se suscriben. Gracias, miren el programa en vivo a esta hora de la mañana y así llegamos a todas partes. Así que comenzamos estos programas, enhorabuena, me siento muy contenta, muy feliz. Estos son Diálogos Hambre Cero TV. Ustedes van a tener la etiqueta y pueden ponerla a sí mismo en sus redes sociales para dar sus opiniones. Comienzo la jornada invitando a la embajadora especial para América Latina y el Caribe, Guadalupe Valdés, de la FAO. Muy buenos días, Guadalupe. Qué bueno. Guadalupe, bueno, muy contenta, muy honrada, gracias. Por supuesto, comenzamos esta experiencia en el día de hoy. Me gustaría que le contara a la gente cómo surgió y la idea que está detrás de todo esto. Bueno, muchísimas gracias a Edith por invitarnos a La Cosa Como Es y poder hablar de la lucha contra el hambre, de por qué nos planteamos erradicar el hambre al 2030 y que esto sea dicho por los jóvenes. Escuchar las voces de mujeres y de hombres jóvenes es fundamental para que juntos trabajemos para erradicar el hambre en el 2030. José Graciano da Silva, director general de la FAO, ha hecho un planteamiento muy claro. Solo si trabajamos juntos, si asumimos ese compromiso político y social para erradicar el hambre, será posible lograrlo en el 2030. Los pilares Hambre Cero, el trabajar para lograr que los niños menores de 5 años estén bien alimentados es fundamental. Una alimentación saludable para los niños menores de 5 años. Tener sistemas agroalimentarios sostenibles, que no haya pérdida y desperdicios de alimentos, que el cambio climático, la migración y los conflictos no generen hambre es fundamental. Pero también que trabajemos para que haya inclusión, para que haya una distribución de la riqueza más justa en la cual las mujeres rurales, los hombres y mujeres que producen los alimentos puedan dotarse de ellos a partir de sus capacidades. Es eso lo que queremos que los jóvenes nos digan, nos comenten desde sus vivencias, desde sus propias experiencias, desde sus realidades. A este proceso llegamos después de una convocatoria amplia realizada a través de las redes sociales, donde ellos se inscribieron porque quieren contribuir con los cambios y las transformaciones en su país. Se han formado con un equipo de expertas para poder
poder llegar a través de los medios de comunicación, de programas como La Cosa Como Es, pero decir sus puntos de vista, sus propias ideas, su propio pensamiento. A través de estos programas vamos a crecer y vamos a poder tener la confianza y la esperanza de que los jóvenes son el hoy para construir esa realidad de construir un mundo sin hambre. Bueno, Guadalupe, muchísimas gracias, la verdad, me siento muy contenta, muy feliz de que ser parte de esta iniciativa, de ser parte de este proyecto. Muchísimas gracias, Haití, por abrir las puertas de La Cosa Como Es y gracias por confiar en los jóvenes. Gracias a Guadalupe, Guadalupe se marcha. Cuando yo regrese de esta pausa voy a estar ya con los jóvenes, cuatro jóvenes que estarán, cuatro jóvenes en cinco programas, cada vez vendrán jóvenes diferentes, son 20 en total, aquí estaremos compartiendo con ellos. Por supuesto, la perspectiva básica con la que estamos mirando todo este proceso es que la alimentación es un derecho. Que se acueste alguien sin comer en el día es un crimen para la humanidad, es una vergüenza. Así que comparto con ustedes este mensaje de la FAO, alimentación como derecho, y regreso de una vez.